Disney Nature estrena Nacidos en China. Nacidos en China, la verdad, es un documental que, pues, hay polémica por ahí porque hay quien ¿Por dice que qué? los animales no se deben humanizar. Yo soy de los pandas, Pero ¿no? la forma, es que no es de pandas nada más. La forma en que nos lo va a relatar es de una manera muy bonita. ¿Por qué? Porque llega y sí, nos va a presentar a una mamá oso panda que tiene a su bebé y que todo el tiempo, pues, la pequeña quiere descubrir, ¿no? Los pandas son muy tiernos además, hacen Sí. ruiditos muy curiosos, muy de ¡ah! Y gritaste Y en la como que. película. Ay, no, Gritó. Esos hacen sonidos bueno. de Yo ¡ah! quiero confesar que era que pasó algo curioso. Yo me senté con una amiga que también es así como yo, que le gusta lo kawaii. Entonces las dos estábamos así de ¡ay, qué bonito! ¡Ay, mira, qué Ay, lindo! O Dios sea, estábamos santo. muy emocionadas toda la película, ¿no? Okay. Entonces, esta mamá oso panda, todo el tiempo el narrador nos va diciendo, y vean, ¿no? O sea, vean cómo esta mamá quiere sobreproteger a su hija, pero ella no se da por vencida e intenta trepar el árbol. Y entonces, Esos va siendo documentales muy ameno. No sé si ¿Por me qué? gustan esos así narrados. Sí, Porque, como ¿sabes qué pasa? diciendo, mira, ahí va la panda. La Sí, mamá es panda que está eso te curando. hace sentir como si fueras tonto. ¿Sabes qué pasa? No Que es sé, para llegar a porque un lo estás público que no viendo. está acostumbrado a ver documentales. O sea, Okay. el público que no ve documentales casi le va a encantar. Y va a decir, ay, mira, fui con mi hijo a ver los ositos y ahora sabemos todo de Ay, los qué pandas, horrible que digas eso, ¿no? que ver con mi Pero hijo a ver te los aseguro ojitos. a que vas a escuchar esos comentarios, Ok. ¿no? También Lo voy a tenemos ver, a un lo voy a leopardo de ver las porque nieves, me gustan los ¿no? documentales y me gustan también los Los documentales osos panda. de naturaleza. Me gustan los osos panda. Yo creo que Es un soy un oso osito panda. panda. Que tú eres un oso panda. Es que me Le echo falta así, luego panza. ya no me levantan, ¿no? ¿Ya has visto cómo un panda así ¿Cómo se tira se así? tira? Entonces Ajá. así me tiro y. Y ya Pero nadie te levanta. cuando tengo unas copas encima. Ahí me convierto No, en el oso y panda. aparte, es que no Bueno, solo ahorita hay nos osos vemos. panda, también hay un leopardo de las nieves que es una especie que casi no se ve y se ve como esa mamá leopardo y por proteger a sus hijos se enfrenta a todo tipo de peligros, ¿no? Desde otros leopardos, desde enfrentarse a Me bisontes. imagino que las escenas y la fotografía es fantástica La también, ¿no? De fotografía Disney. es increíble. O sea, porque además se fueron hasta zonas que eran inexploradas de China, ¿no? Cosa que no se había hecho antes y que pues Disney cuenta con toda esa infraestructura, Claro. ¿no? O sea, Ya por quisiéramos. ejemplo, pudieron explorar el mundo de los monos dorados y además sí hay algo muy padre que al final te pone como una partecita del proceso de grabación y hay un camarógrafo muy chistoso en el que se detienen, en el que dice, en media hora va a cambiar el clima. Bueno, ya pasó Vaya, una hora y medio ahora está conmigo. nevando. Voy a esperar otra media hora, ¿no? Y dice, ya van 2 horas y espero que pronto ya salga el sol porque esto ya se está congelando. ¿Y tú cómo lo hiciste? Y yo así como de... No, yo me reí. Ah, bueno. No.